En 1969, una nave terrestre por fin pisa la Luna, nuestro satélite natural. Fue un día importantísimo para la humanidad. Fue nuestro comienzo de la era espacial. Y ahora, en el canal, Caleb tampoco se quería quedar atrás. Y él, desde esta nave nodriza, en el inmenso universo, traemos Spaceship, un mapa increíble de Blood, que nos hará transportar a un espacio galáctico increíble, impresionante, lleno de peligros, o exploración, o incluso relax, lejos de nuestra distante Tierra, o no, porque estamos a 384.400 kilómetros, cerca de nuestra Luna, justamente en este mapa. Así que disfruten del mapa y dentro vídeo. Muy buenas a todos, amigos galácticos. Y bienvenidos hoy a Blood, a un mapa random. Esta vez no vamos a hacer un mapa de matar enemigos, sino que vamos a hacer un mapa espacial. Hoy vamos a un mapa de viajar por el espacio, claro está. Y bueno, estuve probándolo en privado y obviamente pues no hay muchas cosas que hacer, que digamos. Y simplemente es un mapa visual. O sea, mira, la Luna, por cierto. Como mirasteis en el intro, hablé del espacio, fijaos. El sol ahí arriba, wow. Tío, es precioso. Tiene todos los objetos por ahí tirados. Porque debe ser pensado para un deathmatch. O sea, y es un mapa perfecto para un deathmatch. Como comprobáis, los objetos están tirados de una manera para deathmatch. Y yo quiero probar alguna vez esto en deathmatch. O sea, ¿cómo le llaman al chico este? Sir Seika, que le llamaban antes. Si tú sabes de cómo jugar a esto online, tío, jugamos un día y los pasamos ahí un rato ameno y... Y coño, al menos traemos un vídeo juntos, que los dos nos gusta mucho el Blood y coño, él es mejor que yo jugando y podía aprender de él. O sea, yo creo que estaría bastante bien. Así que, pues hombre, obviamente a veces uso Doomers que son mejores que yo para aprender. O sea, para aprender a ser mejor jugador, claro. Así que es esto. Así que acabo de activar. No, es que escucho algo activado aquí, mira. ¿No ves? Escucho algo activado ahí. Así que vamos a ir a la nave del copiloto, fijaos. Y fijaos que por aquí hay una bajada. Que antes no me fijé, estaba probándolo en privado y no me fijé. Vale, pillamos la armadura y fijaros lo que hay por aquí. Fijaos lo que hay por aquí. Aquí se acaba el ruido. Y de repente llegamos al subsótano de abajo. Mira, se acaba de subir. Se acaba de bajar la... Nuestra querida puerta mecánica. Pillamos todo, obviamente. Fijaos, es precioso, es espectacular el mapa, la verdad. Y me gusta traerlos porque me gusta a veces traer mapas que no son todo el día pelear y luchar y... Sino que un mapa de relax, que siempre está bien, oye. Aparte que empezamos las clases, macho, el estrés ahora mismo no me es bueno. Y fijaos que sigo pensando, ¿qué es esto? Son cápsulas, fijaos, mira, pum, pum. Mira, wow, ¿qué es esto, tío? Son... No será lo que yo pienso, algo para meter a un... LOL, algo para meter a un astronauta o algo así. ¿Qué coño es, tío? Mira, wow, tío. Y ahora, mira, ahora aquí quedo a pelotonando esto, tío. Mira, fíjate. Ahí. Vale, voy a llevar una de estas para tú vienes conmigo, cabrona. Tú vienes conmigo, no te me jodas. Vale, ahí está. Mira, mira. ¡LOL! ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! Pa. ¡Cómo mola, tío! Es como que estoy jugando... Que parece una cápsula. ¡Wow, qué guapo, ¿no? Wow, tío. ¿Qué es esto? Esto es la primera vez que lo veo en Blood. O sea, esta cosa es la primera vez que la veo en Blood, ¿eh? Se mira que jugué horas al Blood, pero esto es la primera vez que veo esto. ¡Wow, chaval! ¡Qué guapo! O sea, hay una chica que me sigue por Facebook que se llama Rose. Que ya querías ver un mapa sin que fuera difícil y que sea más estético. Aquí tienes uno. Si no vas a jugar en Deathmatch, aquí tienes uno para poder verlo y disfrutarlo. O sea, para que veas. O sea, increíble. Es muy bonito, o sea, y aparte el espacio, todo ahí. Y hay una zona que donde se puede ver la Luna desde lejos, que es preciosa, tío. O sea, a ver qué llego aquí. Vale, aquí no hay nada. A ver, aquí no se ve la Luna aún, no. No se ve la Luna. Vale, la Luna está aquí, pero si vas más adelante, por aquí, mira. Por aquí antes estaba probando. Estuve probando el mapa y hubo un bug, me sucedió un bug rarísimo que podía atravesar la pared, pero ahora ya veo que no está, ya no sé, ya se arregló. Igual estaba mal puesto el server. Mirad, ahí está la Luna, está más lejos. Y se mola mucho porque tiene los efectos bastante realistas. Vale, y mirar la Luna que está aquí, tío. Wow. Increíble el cosmos, nuestro cosmos, chavales. Nuestro cosmos. ¿Por qué tengo el ratón tan rígido? Puede saberse.
Lo noto muy rígido, a ver, video mode no, ratón. Slow, control, sí. Mouse sensible. Está al máximo y la noto lento. En serio, la noto súper lenta, no sé. Igual porque estuve jugando al Unreal Tournament y me parece súper lento ahora. O al Wolfenstein. En comparación al Blood. Por eso igual también el Blood es más complicado, o sea. Vale, no se puede abrir, ¿no? No. No. Más, tío. O sea, y mira en el medio. En el medio se puede ver más el cosmos. Como comprobáis, más el cosmos. O sea, y aquí hay un. Hay un alien, tío. Fijaos, hay un alien que está sodomizado. Mira, y hacen gritos, A ver si puedo gritar, a ver con él. A ver. Mira. Puede gritar el alien. Y aquí hay un objeto que mira. Si pulsamos esto. Mira, se sube. Y ahora aquí yo creo que lo podemos pillar, ¿no? No lo podemos pillar. No. Es interesante, es un objeto un poco siniestro, cuanto más. O lo que sea esto, No sé qué es eso, pero. Vaya. Mira. Dios, ¿dónde se fue? ¿Salió o fue fuera? Ah, no sé dónde se fue, pero se fue. Se acaba de ir al carajo. Vamos a buscar más cosas por el mapa. Porque no lo exploré del todo, porque es un mapa enorme. Sí, y voy a ver. Vale, aquí es la subida al centro de mandos de la nave. Y aquí hay más objetos, ¿no? Aquí no hay nada más. Tío, o sea, este mapa está muy bien hecho. O sea, si quieres pasar un rato libre de exploración más que de pelear y... Mira, aquí está la luna de nuevo. Y de movidas. Coño, te pones aquí un poco en la nave dando un paseo como estoy haciendo yo ahora. Y... Joder, aparte no tiene música. Le voy a poner música de Metroid de fondo de algún juego de naves espaciales. Y para ambientar más el... ¿Qué coño es ese ruido, tío? El negocio. Y a ver, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Parece que escuché algo, tío. La luna, tío. Que bien se mira ahí, Estamos cerquita de ella. Estamos cerquita de la luna. Sí. Estamos cerquita de la luna, pero no quiero ir a la luna aún. Obviamente. Bueno, a la luna no podemos ir, ya os lo aviso. Lo que podemos es ver la nave y ver las vistas, que son preciosas. Fijaos, mira, ahí está. Parece que es Vicanis Majoris esa. Es la grande. La grande naranja. Wow. Wow, qué vista, chaval. A ver, voy a abrirlas a la vez, Mira. ¡Buah! Entramos al espacio, caballeros. Oh, sí. A veces me pregunto para qué son estos... ¿cómo se llaman? Estos... Las llaves, porque no hay llaves. No se ponen que... Ponen un icono de llaves y unas puertas con llaves. Y no hay llaves, tío. O sea, tú lo ves normal. A ver. No me deja, No me deja activarlo. Escucho un ruido que parece del Duke Nukem, tío. Bien lo digo, Vale. Y. Vale, a ver ahora. Pues esto. Está bastante bien. A ver, es un mapa enano. Fijaos, aquí también se puede ver el cosmos. Y lo miré por fuera, es una nave nodriza. O sea, usando el truco de atravesar paredes, es una nave nodriza. Que no sé cómo le llaman al Eva Gali, creo que se llama el truco. Eva Gali, creo que era así, para atravesar paredes. Ahí está, fijaos. Es un mapa, una nave espacial. Como podéis comprobar. Me recuerda mucho a los gráficos del Doom. Y la luna, mira el sol ahí. La luna es una especie de contracolor en blanco, rarísimo. Pero a la vez me gusta, o sea, me gusta bastante. Mirad. La luna, mirad qué grande es, O sea, wow. Es inmensa, tío. Bueno, pero casi que la podemos atravesar, parece que... ¿Me puedo dispararle? No, espera. No, a la luna no le puedo disparar. ¿Puedo? Uy. Qué grande la luna, Y ahora voy a volver adentro y le pongo de nuevo lo de Eva Gali. Ala, normal movement. Vale, ya está. Perfecto, así sí, Así sí, no me jodas, que me pongo nervioso, Me pongo nervioso. Pues este es el mapa de Blood que os quería traer el día de hoy. Porque, tío, estaba explorando en framingdead.net, o creo que era framingdead.com,
eso, que es la página que es alemana de Blood y que es muy buena. Y pues que quería traer este mapa para enseñároslo, que para que veáis que hay mapas muy curiosos, mapas para mostraros. ¿What? No me deja salir, tío. No me deja salir. Bueno, pues se ve que no me deja salir el puto mapa. ¿Estamos moviéndonos? No estamos moviéndonos, ¿no? No me jodas. No, pues no estamos moviendo. Y pues este es el mapa que quería traeros y que me gustó mucho por el tema espacial. Como ahora ya estoy medio espacial, estoy medio con el cosmos, estoy que no cago con la vida espacial y los extraterrestres y cosas por el estilo. Así que bueno, y espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os hayáis divertido muchísimo. Y nada, nos vemos en el siguiente. Venga, adiós a todos, colegas. Chao. Es de noche y tengo sueño, ¿vale? Venga, chao.